Meghan y Harry quieren construir su propio mundo en el metaverso para promocionar la salud mental. Los duques de Sussex, Harry y Meghan, se habrían propuesto crear su propio espacio en el metaverso, esa realidad alternativa y virtual que sigue desarrollándose a toda velocidad, para amplificar las oportunidades comerciales y comunicativas de empresas e instituciones. Para ello, según informa el diario Daily Mirror, la pareja real se habría aliado con la firma tecnológica Pax World. Una fuente del entorno de la antigua actriz ha asegurado que el particular mundo, que podría cobrar vida por iniciativa de los duques, responderá al nombre de Megaverse, y que les resultará especialmente útil para la difusión de sus mensajes. Harry y Meghan están convencidos de que una mayor presencia en el mundo virtual, sin olvidar su papel en el mundo real, les brindará más eficacia para la difusión de sus mensajes. Han hablado con varios expertos y todos coinciden en que este nuevo paso les llevará a hacer de su marca una verdaderamente global, ha señalado este informante en su charla con el medio. El fundador de Pax World, Frank Fitzgerald, ha confirmado que ha ofrecido al matrimonio un terreno de la máxima categoría para que establezcan su nuevo hogar digital en el metaverso, aunque no se ha pronunciado sobre los rumores acerca del curioso nombre que, según la fuente anteriormente citada, recibiría este espacio. Ofrecemos a Harry y a Meghan una parcela premium en los terrenos de Pax World y la oportunidad de colaborar con los mejores arquitectos del mundo para su construcción. Desarrollarlo les ayudará a conectar con nuevos públicos, ha revelado Fitzgerald. Según este emprendedor, la duquesa podrá trasladar a esta realidad alternativa el exitoso podcast Architects, que ha creado en colaboración con Spotify, mientras que el nieto de la fallecida Isabel II podrá establecer su propio avatar para compartir en el metaverso sus charlas y conferencias ligadas a la promoción de la salud mental. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.